¡Pues ex-menecos! Hoy traemos uno de los vídeos más repugnantes que hemos hecho en este canal. Sí, sí, ya sabéis que nos encanta sumergirnos en las tiendas de internet para buscar las cosas más estúpidas que el ser humano ha creado. Y esta podríamos decir que está en el top 10. Sí, de hecho sí. O sea, no me imagino quién compraría este producto si no es para hacer una broma a un amigo. Bueno, a ver, yo conozco gente que a esto le podría encantar, ¿o tú no? Ya, pero no se lo compraría, ¿no? Yo no me lo compraría nunca, en la vida. A ver, yo tampoco. Pero realmente tú no conoces a nadie que pudiera llegar al caso en que comprara este invento. Lamentablemente sí. Bueno, seguramente habréis leído el título y habéis visto la miniatura. Es un aparato que simula la piel humana con puntos negros y granos, que encima es recargable y reusable. O sea, ya no solo la pus nueva, que es asquerosa, sino la pus reutilizada y reciclada. Tú imagínate cómo estará eso. Pero bueno, no vamos a adelantar nada más, porque tenéis que ver lo que va a ocurrir a continuación. ¡Dentro vídeo! Y este es el juguete. Bueno, juguete o invento muy estúpido, porque ya veréis todo lo que trae. Me vino tal cual así. Abrí el paquete y estaba esta bolsa de plástico sucia, el cual pone Natalia que esto no es un juguete. ¿Pero es un juguete o no es un juguete? ¿En qué quedamos? Es un invento estúpido. Y asqueroso. Así que... ¿lo abrimos? ¿Qué? Venga, ábrelo. ¿Qué pasa? Me está dando mucho asco y aún no hemos empezado. Tranquila. Lo primero que nos podemos encontrar aquí son las instrucciones, que son bastante explícitas. Mejor no mirarlas. Sí, aquí pone cómo tienes que rellenarlo y demás. Bueno. Ahora lo veremos. No lo veas. Vale. Aquí está lo que sería la piel en la que hay un montón de granos, que son estos agujeritos de aquí. No sé vosotros, pero yo no he tenido un grano así en mi vida, ¿eh? Y esto de aquí, que lo recubre el plástico, quítaselo, ¿no? Habrá que quitarlo. Sí, ten cuidado con las uñas. ¡Ah, claro! ¡Tú no vas a poder explotar genial porque tienes uñas! Se me va a quedar dentro de las uñas todo. No. Bueno, pues luego lo masticas. Los granos se quitan con papel, no con las uñas. Así pasa que tienen la cara llena de heridas y de cicatrices. Ojo, que estoy viendo, Natalia, que hay algunos que ya están llenos. ¿Lo ves? Habrá algunos con más liquidillo y otros con menos, como en la realidad. Sí, y hablando de liquidillos, eso es lo que nos queda aquí. ¿Qué pone? Líquido para granos. Y pone Pop It Pal. Pop It Pal. Pop It Pal. Pop It Pal. No sé, pero el color, tengo que decir, que da mucho asco. Nauseabundo. ¡Qué asco! Mirad, a ver, apretamos por aquí. ¡No! Oye, está cerrado, hay que abrirlo. Acabo de abrir para ver por qué no sale. Y es que, fijaos que en la parte de aquí arriba se ha hecho como un bloque sólido. Como un taponcito. Míralo, a ver si lo que vamos a tener que explotar va a ser esto. ¿Que no sale? Ahí está, mira. Pero está demasiado duro, ¿no? Vale, ya sale. Vale, ya. ¡Madre! Pero vamos a ver, no creo que esto sea lo que haya que echar, ¿no? A lo mejor hay que echarle agua. Bueno, pues aquí tenemos un enorme punto negro. Pero el líquido es más blanco, ¿no? Debería serlo. Aquí hay como una especie de pipeta, así que en teoría esto debería ser más líquido, ¿no? Para agarrarlo y poder echarlo aquí. Pero yo creo que nos lo han dado como caducado, ¿verdad? Vale, ya sé lo que hay que hacer. ¿Qué? Hay que meter el pus en agua a 60 grados centígrados. Claro, ¿y ahora cómo vuelvo a meter yo esto aquí? Ya la he liado. A ver, chicos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a introducir la pus esta aquí en la bolsa y Natalia se ha ido a calentar agua. Esto lo derretiremos y lo agarraremos con la pipeta. Aquí tenemos el agua caliente y aquí tenemos el pus, así que voy a introducirlo aquí a ver si con el calor del agua se pone más líquido. En teoría hay que dejarlo unos 2 o 3 minutos. Sí, lo que pasa que lo que deberíamos dejar en agua caliente es esto. Así que yo creo que también lo voy a introducir, ¿no? ¡Hala, venga! ¿Seguro que es así? ¿El qué? ¿Esto? ¿Por qué? Que lo veo un poco raro. ¿Por qué? No sé. Pero sí, es lo que pone Natalia. Vale, chicos, han pasado unos minutos y quiero que os fijéis cuál es el estado del pus que he metido en la bolsa. Está totalmente líquido. Así que voy a introducir la pipeta por aquí. Voy a agarrar esto. ¿O todavía no está? No. Le falta un poquito. Sí, le falta un pelín, ¿eh? Va a haber que calentarlo más. Vamos a volver a calentarlo. ¡Viene! ¿Qué haces? Ya lo hemos calentado lo suficiente y ya tenemos todo derretido. Fijaos en esta especie de pis, que ya tenemos la pipeta llena. ¿Pis o pus? Así que voy a comenzar a rellenar los huecos. A ver, esto lo introduzco por aquí. Sin pasarte. Vale. La idea es que no rebose. Bueno, rebosó un pelín. Bueno, luego lo quitamos. Vale, ahora aquí meto otro poco. Y bueno, me he quedado sin ello. Así que tengo que coger. ¿Puedo hacerlo yo? ¡Oh, me quemo! ¡Mickey Mouse! Vale, Natalia, agarra la pipeta por ahí. Introdúcelo y agarra.
¡Hala! ¡Madre mía! Ahora que está líquido me está gustando, pero luego cuando esté sólido, no tanto. Vale, introdúcelo por los agujeros. ¿Cuál quieres? Este de aquí. Pues lo meto y aprieto. Vale, despacio. ¡Oh! Natalia. Me he pasado un poquito, ¿verdad? Sí, y ha salpicado a la cámara. Mentira. Natalia, ha salpicado a la cámara. Bueno, eso luego se retira. A ver, voy a hacerlo yo. Agarro un poco por aquí. Perfecto. Y vamos a empezar a rellenarlo bien despacio. Sin apretar excesivamente fuerte. ¿Qué te acaba de ocurrir? No, pero sí. Mira. ¿Qué ha ocurrido? Echamos otro poco por aquí. Vale, perfecto. Ahora rellenamos este. Madre mía, está echando todo fuera. Que no, pero si lo estoy recogiendo. Ya. Este otro por aquí. Y este por aquí, creo que ya se está poniendo duro. Efectivamente, pues a volver a recargarlo. Bien, pues agarramos un poquito más y vamos a seguir recargando. Me está dando mucho asco, Maiden. ¿Por qué? Porque se está quedando ya duro. ¡Hala, hala, hala! Bueno, por lo menos yo no he salpicado a la cámara. No, ha salpicado a la mesa. Y otra vez a la cámara, muy bien. Es que hay algunos que están llenos ya. Esto ya lo tenemos listo, supuestamente. Hay que dejarlo esperar, ¿qué? 60 segundos. ¿Nada más? Para ser exacto. Vale, pues vamos a limpiar todo este estropicio que hemos dejado por aquí. Y ahora volvemos. Mira, ya ha pasado un minuto y se ha quedado bastante sólido. Así que ahora solo queda retirarlo con ayuda del cuchillo rojo. ¡Uy! Qué bien sale, ¿no? Sí, tengo que decir que parece como cera, ¿no? De vela. Cera de los oídos. Vale, eso por ahí, esto por aquí, ahí, lo vamos dejando bien al ras. Vale. Prefiero pis que pus. Llega la hora de la verdad, la hora de la asquerosidad. Ya tenemos aquí nuestro artilugio preparado con esta especie de cera seca. Así que vamos a empezar a probar su funcionamiento. Voy a agarrar uno de los agujerillos. Tú imagínate que es un grano mío. Imagínate que esto es mi cara. Es que esto perfectamente puede ser tu cara. Pues no, no tengo tanto pus. En fin, a ver que lo explote. A ver. ¡Oh! Eso era pequeñito, pero asqueroso. Venga, voy. ¿Así con las uñas? Sí, claro. ¿Cómo lo haces tú? Pues también. Una, vale, dos. Vale. También era cortito. Sí, ¿estás segura que si no apretamos más? No, 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 ese ya está vacío. Bueno, prueba con este. Dale, dale, Natalia, dale. Una, dos. Pero bueno, si nosotros hemos echado un montón, ¿no? Me está dando mucho asco, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Este creo que va a ser de los buenos. Es que parece pus de verdad, en serio. Mira, 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 mira. ¡Oh, qué asco, qué asco! ¡Oh, que sigue saliendo, Natalia! Pero bueno, ¿es interminable o qué? Oh, dale a este. Venga, vamos a por este. ¡Oh! Ha salido de golpe ese. Sí. Ha salido limpio. Le damos por aquí a este. Bueno. ¡Oh, qué asco me está! Me está dando mucho repelús, Natalia, me está dando mucho asco. Uf, no puedo, sácalo entero ese. Lo deja a medio camino. Espera, espera, aquí hago fuerza. ¡Ahí va! ¡Claro, el truco está en clavar los dedos! De hecho, se están quedando las marcas de mis uñas. Pero así no lo hagas, se te van a romper, Natalia. Es que me da mucho asco, no puedo. Tienes que, mira, aprieta muy fuerte y dale. Ya verás, ya verás. Dale. No, pero esa no. Esa no tiene nada. No, 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 tiene... A este mismo. Es que no me caben las uñas. Dale, dale. ¡Ah! ¡Se le ha quedado en la uña! Se me está quedando pegado el pus, ¿eh? ¿Ah, sí? Ay, qué asco, por favor, mira. Siento el pus en mis manos, en mi piel. Sí, tengo que decir que parece como cacao. Pero no huele, por lo menos. No, ¿no te da la sensación que es como cacao? No. Oye, sé. Yo no me lo echaría en los labios. Sí, ¿cómo que no? Date un poco. Los tienes cortados. Échate, échate, Natalia. Caso. A ver, tengo que decir... es gracioso, sí. Pero tan gracioso como asqueroso. Pero que si eres una persona... ¿cómo se dice? ¿Aprensiva? ¿Muy escrupulosa? Sí, se te puede revolver el estómago. De hecho, a mí se me está revolviendo un poquito. En serio, es que lo tengo en las uñas pegado, ¿eh? Buah. Los granos mejor quitarse los de uno mismo.
Los granos no hay que tocarlos, hay que ir a un especialista y que te los quite él. Y ya está. Claro, por eso Natalia siempre la veis en los vídeos con heridas en la cara. Yo lo intento, ¿vale? No es fácil, pero hay que hacerlo. Pero, a ver, tengo que decir que hay mucha gente que le gusta quitar los granos a sus amigos. ¿Tú no conoces a nadie así? Sí, pero yo nunca podría. Sí, no estoy diciendo que puedas o no puedas. Simplemente estoy diciendo que esto es el sueño de nuestra amiga. De hecho, ahora se lo voy a mandar. Moraleja. Caliente, qué asco. Está llena de... ¡Ay! Lo que pasa es que, manecos, tengo que decir también una pequeña cosita. Y es que, según narraba la foto, bueno, iban a salir churrillos. Churrazos. Pero ya habéis visto que hemos llenado los agujeros hasta los topes y ha salido realmente poquito. Nos han engañado. Golpe en la mesa. Moraleja, si queréis tocar granos, que no sean los vuestros, sino de los de algún juguete estúpido como este. No, pero tengo que decir que se me ha revuelto un poco el estómago, ¿eh? Uf. Yo creo que habrá que irse a comer para que se quite. ¿Qué haces, Natalia? Limpiar pus. Que no pos, pus. ¿Por qué te vas? Me hace mucho asco. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué pasa? Una asquerosidad ese vídeo, ese juguete. Por cierto, tengo que comentar que estamos subiendo stories a YouTube y justamente Natalia me ha hecho una del vídeo de hoy muy asquerosa. Sí, enséñala, por favor. Ya que estamos, ¿no? Este vídeo, como es tan asqueroso, pues todo de golpe. Claro. A ver. Ahí va, ¿eh? Estamos a punto de grabar un vídeo súper, súper, súper asqueroso y se nos está poniendo ya mal cuerpo. Mayren, ¿tú cómo lo ves? Madre mía. Y esto a Maiden le hace mucha gracia, no sé por qué. Luego le ha tocado limpiarlo, eso sí. Ay, señas. Pero es muy gracioso. Pero, ¿y cuál es la gracia? En fin, chicos, no os podéis perder los stories que subimos, ¿eh? Está muy loco. ¿Los stories o yo? Las dos cosas. Está muy crazy. Ojo, Natalia se había quitado ¡Au! La bota, no sé por qué, y... Porque quería que la vieran. ¿Os gustan mis nuevas botas rosas? Sí, póntelo, porque tengo que decir que el olor de tus pies no ayuda a las sensaciones que tengo ahora mismo en el estómago. Tengo que decir que esto de aquí no es que me haya dado un asco excesivo. No hemos querido tampoco exagerar demasiado ni hacer ahí nada extraño. No es como el wasabi. Pero sí tengo que decir que a medida que ha ido pasando el tiempo y hemos ido explotando más y más, como que nuestros estómagos se han ido revolviendo y ahora mismo estoy un poco... A ver, no para ir a vomitar, pero sí un poquito mal, que voy a tener que tener cuidado con la comida. O sea, cuando lo estábamos haciendo es que no éramos conscientes de nada, pero una vez hemos terminado y hemos ido a lavarnos las manos, te lo juro que la sensación en la tripa era como horrible. Ha sido como con retardo. Yo tenía ganas como de hacer pos, pero no tantas, es verdad. Y estoy viendo ahí un trozo de pus en el suelo, ¿cómo ha llegado hasta ahí? En fin, si queréis que sigamos trayendo más inventos de este estilo, ponednos abajo en los comentarios ¡más pus! No, no, a ver si lo van a demonetizar, eso no. No pongáis más. ¡Más no. Arcoiris! ¡Más arcoiris! ¡Más arcoiris! Venga. Vale, vale. ¿Y unicornios? Y bueno, Natalia. ¿Qué? Que si quieren más vídeos así, no pueden olvidar suscribirse en este botoncito de aquí y activar la campanita. Y por supuesto, ver el. ¡Y por supuesto! ¡Y por supuesto! Ver el blog de detrás de las cámaras que os dejamos por aquí. Que nos ha llegado una caja impresionante. Bueno, a Maiden, a mí no. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.